¿Cómo anda mi buen amigo Aristóteles? Andamos, Santi. ¿Qué tal vos? Bien, acabo de llegar a casa y por eso no me había comunicado antes con vos, pero espero que sepas disculparme la demora. No, hombre, Santi, tranquilo. Bueno, ¿qué quieres hacer, Santi? No sé. ¿Qué quieres hablar de... A mí no me interesa hacer público la conversación. ¿O no? Bueno, pero yo iba, vos sabés lo que te a dónde iba yo. Sí, yo Todo sé. depende de vos, ¿no? A mí no me estorba. Ok. ¿Estás seguro? Sí, hagámoslo, hagámoslo, no importa, démosle, démosle. O sea, la gente tiene que saber la verdad igualmente, ¿no? Ok, hermano, ok. Bueno, no sé si querés arrancar vos poniéndolos en contexto. Catolicismo, ¿no? Sí. Ok. Bueno, primero que nada, yo les quiero decir que esto está totalmente improvisado, ya que Santi entró. Santi No es una teníamos persona preparado esto. nada preparado. Ok, Santi es una persona súper modesta conmigo. Quiero decirles de que Santi y yo somos amigos desde ya casi un año, ¿verdad, Santi? Y Un año. gracias, sí, gracias a Santi, un día que me palició todo, de alguna manera, a ver la resurrección de Jesús y bueno. Entonces, Santi siempre ha estado aquí como para ayudarme en ese contexto, en ayudarme a buscar, de alguna manera, tener un norte. Como ya ustedes saben, yo pasé por un periodo de ateísmo y creo que Santi jugó, me ayudó a cerrar la cosmovisión teísta cristiana. ¿Okay? Dicho esto, para nadie es un secreto que Santiago se hizo católico hace ya casi un año, casi 10 o 12 meses, ya vas para 11, 10 meses, vi hace el video que hiciste del catolicismo. Y bueno, yo de alguna manera dije, bueno, yo quiero ver qué pasa. ¿Por qué una persona tan racional? ¿Por qué una persona que bueno, busca siempre de alguna manera la verdad en su máxima plenitud? ¿Por qué se hace católica? O sea, tiene que haber una razón. Ahora, yo no puedo cometer una falacia de autoridad y decirle a Sandy, te hiciste católico porque, bueno, X persona se hizo católico o yo me puedo hacer católico porque Santi se hizo católico. Entonces, Santi, en privado empezamos a charlar sobre este tema. Para la gente, yo nunca he hecho mi postura abierta sobre qué doctrina soy porque esto ha sido un escándalo total, Santi. O sea, yo he evitado a toda costa mantenerme a este margen. Entonces, creo que quiero comentar. Quiero que me comentes, o sea, para cerrar ya la introducción, Santi y yo nos empezamos a hablar, empezamos a no discutir, dialogar y así, sobre por qué el catolicismo. Y yo tengo como principio, bueno, donde la razón me lleve, ¿viste? Donde la razón me lleve y no como yo me sienta. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que yo desearía, Santi, que el catolicismo fuera mentira. Así te lo pongo, o sea, ya hay una indisposición en cualquier conversación que yo tenga. ¿Por qué? Porque tengo el razonamiento de, bueno, a mí nunca me fue a evangelizar un católico, nunca me... esas cosas. Entonces, dicho este contexto, que esto lo hemos mantenido en privado, no sé si quieres continuar con la conversación. Sí, yo no tengo problema en continuar con la conversación. Lo que pasa es que como esto fue muy random, o sea, también quiero ser cuidadoso en cuanto a lo que puedo llegar a mencionar o lo que puedo llegar a comentar, porque no quiero, ¿cómo decirlo? No quiero faltar al respeto, ¿no? Del sentido de la intimidad. Por eso yo te dije, arrancá vos porque voy hasta donde vos me tires, ¿se entiende? No, no quiero ir más para allá, me parecería una falta de respeto de mi parte. Entonces, una de las cosas que a mí me sorprendieron mucho, o que me llamaban mucho, mejor dicho, la atención de vos, Aristóteles, es que vos siempre fuiste muy aristotélico y tu forma de pensar, tu razonamiento, no coincide con cómo suele ser la forma o el acercamiento que el evangélico promedio tiene con Dios y particularmente con el cristianismo. Yo mirando de
lejos, y de hecho, no es que inmediatamente yo me hice católico, comenzamos a charlar y te molesté o algo por el estilo. De hecho, pasaron muchos meses y nunca tocamos el tema al respecto, pero tenías inquietud de decir, pero ¿por qué no católico? Y honestamente, un día me animé, te pregunté, no recuerdo si fue por mensaje o en videollamada, pero te pregunté, ¿por qué no católico? Y ahí fue que vos me mencionaste el hecho de que desearías que el catolicismo no sea verdad, ¿verdad? Algo que me pasaba también a mí, honestamente, yo sé de que la gente hay veces que no lo crea esto. Y vos te acordás que cuando fue mi conversión al catolicismo o mi anuncio, estábamos en medio de un curso. ¿Vos te acordás que estábamos en medio de un curso? Estábamos transitando, que fue en ese curso que nos conocimos, o uno anterior, no recuerdo, pero fue justo en ese momento, ¿no? Y yo, o sea, me veo muy identificado con tus palabras, porque recuerdo que deseaba con todo mi corazón que sea falso. Tenía otras alternativas, sabía de que esta forma de vivir la fe evangélica no coincidía con el cristianismo bíblico ni histórico, pero habían otras alternativas primero, jamás se me hubiese cruzado por la cabeza al ser católico. Y por eso me veo tan identificado con tus palabras, y es ahí donde yo, bueno, te planteé, pero ¿por qué no católico? Porque tenés un perfil muy católico, o sea, perfil me refiero no a tu background que presentás cuando encendés la cámara, sino tu forma de acercarte a la fe, es muy católica. Y entiendo que pese a que puede llegar a haber cierto rechazo en cuanto a la forma de vivir la fe del católico, la forma de exteriorizar la fe del católico, entiendo que, o sea, hay un acercamiento a la fe muy similar al catolicismo. Sí. De hecho, una de las cosas que, o sea, yo dije, yo me encuentro como en un periodo en donde yo, se me hace muy parecido cuando empecé a aceptar la resurrección de Jesús histórica. Porque yo dije, ok, está el método inductivo, pero el método inductivo tiene un tope. O sea, a partir de aquí ya es un método volitivo. El acto de creer en la resurrección es un acto volitivo, no inductivo. Entonces, ok, partiendo de este principio, un pequeño ejemplo sería, bueno, la existencia de Dios, dos científicos igual inminentes, uno cristiano, otro no. Bueno, ¿qué pasó ahí? Porque si los dos son súper inteligentes, ¿por qué no son? Claro, porque ya hay un tema volitivo, ¿ya? Entonces, me siento ahorita siento que ya el inductivo lo medio pasé, ¿ok? Falta el volitivo, y este es el que más me está chocando. Porque, o sea, mis dudas son, es como un niño, o sea, yo te digo vos, pero Santi, si yo me hago católico, puedo ir igual a mi iglesia, o sea, puedo seguir sin que me juzguen, puedo seguir sin que me traten mal, sin que me diga que me arrodillo a una virgen. La mariología es algo que me estorba mucho, no sé, o sea, hay muchas cosas, pero lo que me pone más en jaque es el tema de la Eucaristía. Eso me está poniendo en jaque ahorita. Entonces, no sé qué hacer, Sam. ¿Cómo? En jaque, ¿qué quieres decir cuando decís claro, en jaque? El punto de quiebre por el cual nosotros, aparte que Jesús resucitó, entramos con Jesús, es la Eucaristía. Para mí no hay otra, no hay cosa más sagrada que la Santa Cena. De hecho, la Santa Cena, no sé hasta qué punto es bueno, se tiene que hacer hasta sin pecado, o sea, tiene que hacer un proceso larguísimo. Esto, y el tema de la transubstanciación que hablábamos con Enric, que me lo explicó bien, o sea, como un Dios omnipotente no va a poder hacer de alguna manera el cambio de sustancia sin que afecte los accidentes, esto a mí, no sabía que el catolicismo, bueno, obviamente tienen una formación increíble, no sabía que se preocupaban por eso. Entonces, yo le digo a Enric, Aristóteles no hubiera sido católico. Y él dice, bueno, probablemente sí asume la razón como como nada más el fundamento y no también la siguiente causa que va a ser la fe.
Si yo te digo a vos, Santi, que, ¿cuál es un argumento que yo usaría a causa del catolicismo? Es filosófico. Y eso es lo que más me pone en jaque. Porque yo digo, Santi, mi mejor argumento, o por la cual yo le podría salvar a usted el catolicismo, es por algo filosófico, que yo lo puedo entender y yo lo entiendo muy bien y tiene que ser así. Esta Biblia, que te acordás, esta es la que vos usabas, la que usan en el debate. Ahí la tienes. Esa es una Biblia protestante. Está del otro lado, está del otro lado. ¿Sabías que esta Biblia tiene silogismos? Bueno, esta Biblia es un efecto, pero es un efecto intermedio. La causa última es Dios, la causa intermedia es la iglesia, y este es el efecto último. Dos, el principio de tercio excluido me dio a mí saber de que dos proposiciones que se contraponen, una tiene que ser verdad. Por ende, ergo, cualquier persona racional no puede ser protestante en ese sentido. Entonces, cuando yo soy un aristotélico, yo soy formado, yo estoy recibiendo una formación en filosofía, cuando yo entiendo esto y veo que no hay otra, ok, aquí tiene que haber un, o sea, aquí hay razones, aquí hay algo que anda mal, no puedo negar entonces ni la iglesia, ni te puedo negar la causa última que es Dios. Entonces, yo por ahí te lo salvo. Yo digo que okay, si la Biblia, si la iglesia es el único medio para entender de que la Biblia es palabra de Dios, ok, yo ahí te lo salvo. ¿Qué opinas de eso? Primero opino de que, o sea, lo esencial ya lo tenés superado. Hay veces que uno hace preguntas conociendo ya las respuestas, pero simplemente es como que estás esperando esa última confirmación. Por dentro vos ya tenés todas las respuestas. O sea, tu mirada lo que muestra es que por dentro vos ya tenés todas las respuestas. Lo que pasa es que hay que dar el salto. Y en ese salto, de la misma forma que fue aquella oportunidad, en ese salto es Dios que viene a tu encuentro y te encuentra como un niño y te dice, tomándote de la mano, deja que yo me ocupo, yo salto y vos confía únicamente. Todo el argumento que vos presentás me parece de que es lógico. Todos estos cuestionamientos, estas objeciones o dificultades que le estás planteando al protestantismo son las mismas que yo me he planteado. Y algunos del otro lado podrán interpretar que, de alguna manera, yo te lavé la cabeza porque era lo mismo. No. De hecho, la primera vez que yo te hago esta pregunta, vos ya tenías estas dificultades, vos ya me habías presentado estos argumentos, o sea que en silencio vos estuviste meditando respecto a estas cosas aún antes de nuestro primer encuentro. Entonces, creo que es el resultado, no de tu conocimiento, no de tu formación académica, sino que termina siendo resultado de meditar honestamente respecto a estas cosas, y con el sentido común ya podés notar que hay algo que no hace sentido en el mundo evangélico. Y dado que Jesús resucitó de los muertos y es quien dijo ser, necesariamente hoy, siglo XXI, tiene que existir una iglesia identificable que me señale cuál es la sana doctrina y que sea identificable hasta el final de los tiempos. La pregunta es cuál es. Bueno, dentro del mundo evangélico parece que el sentido común nos lleva a rechazarlo. ¿Cuáles son las opciones? Y en este caso me parece de que creo que vos ya estás a punto, o estás conociendo la respuesta mejor que yo, ¿no? Santi, si vos pudieras defender la iglesia evangélica, ¿cómo sería? Si yo pudiera hacer una defensa del evangelicalismo... Para pesar ambas posturas. Si yo me viera en la obligación como evangélico a defender el evangelicalismo, no me queda otra opción más que justificar la sola escritura. No hay otra. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque solo por medio de la sola escritura y la libre interpretación de la escritura es que puedo marcar mi distancia en cuanto a interpretación con la Iglesia Católica. Solo si la sola escritura es
una doctrina correcta es que yo le puedo decir a la Iglesia Católica, estás equivocada en cuanto a lo que crees. ¿Por qué? Porque, porque estoy justificado a través de mi libre examen de las Escrituras. El problema es que si la sola Escritura es incongruente y no es una doctrina que se encuentre en la Escritura, ahí me voy a encontrar en grandes problemas, porque mi punto de partida para la construcción teológica se va a venir abajo. No tengo punto de partida, no tengo plataforma para construir el edificio. Entonces, ¿qué hago ahí? Dos cosas. Una, o me vuelvo agnóstico y me pierdo por las filosofías del mundo, o dos, sabiendo que Jesús resucitó de los muertos, sabiendo que hay buenas razones para creer que Él es Dios tal y como Él lo pensaba, y sabiendo que Él fundó una iglesia, necesariamente tiene que haber una iglesia que predique la sana doctrina y que yo simplemente tenga que recibir dicha doctrina. Y cuando voy a las páginas del Nuevo Testamento me doy cuenta que la gente simplemente recibía la doctrina que había sido heredada por los apóstoles y transmitida primeramente por Jesucristo. Entonces, si la sola Escritura no tiene sentido, la única opción para sostener la fe es ya rechazando el libre examen y sometiéndome a la autoridad fundada por Cristo, que es aquella encargada de comunicarme las verdades de la fe para yo poder vivir correctamente mi fe y así poder amar a Jesucristo tal y como Él demandó. El que me ama me guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son estos mandamientos? Ahí aparece la Iglesia para comunicarnos la verdad inalterable del mensaje de Cristo. El Papa es infalible. Sí. Digamos, en ese sentido. En ciertas ocasiones sí. ¿Y, pero por qué lo sería? Porque necesariamente debe ser así. El tema del Papa no se puede pensar o discutir sin primero pensar en la naturaleza de la Iglesia. La Iglesia necesariamente debe ser infalible para luego llegar a la conclusión de que el Papa necesariamente debe ser infalible. Ahora, ¿tenemos buenas razones para creer que la Iglesia es infalible? Claro que sí. Por dar un ejemplo, la misión de la Iglesia. La Iglesia tiene una misión específica. ¿Cuál es? Es ser la voz profética en este mundo que representa a Dios. El cuerpo de Cristo representa a Dios en la Iglesia. La voz de la Iglesia es la voz de Cristo, una voz profética que le dice al mundo, arrepentidos que el reino de los cielos ha llegado, volverse a Dios. En el momento en el que la Iglesia pervierte sus creencias, corrompe sus creencias, no puede más funcionar a favor de esta misión, no puede más cumplir esta misión. ¿Por qué? Porque se corrompió, deja de ser faro, deja de ser luz en medio de las tinieblas. Si se corrompe, deja de ser luz en medio de las tinieblas. Ahora, nosotros sabemos que Cristo va a preservar la Iglesia hasta el final de los tiempos. Por ende, la Iglesia hasta el final de los tiempos no se puede corromper. Entonces, dado que Cristo ha prometido que la Iglesia, que Él vendría a buscar una Iglesia, que Cristo vendría por su Iglesia, ¿no? Y que por ende su existencia estaría hasta el final de los tiempos y su misión estaría intacta hasta el final de los tiempos, necesariamente debo creer, porque le creo a Cristo, debo creer que esta Iglesia no ha de corromperse. Por ende, y podría citarte varios pasajes, ¿no? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Que no será corrompida, porque ¿qué es la Iglesia? Sino el cuerpo de creyentes que unidos en una fe caminan en pos de Cristo. Entonces, la forma de destruir la Iglesia es corrompiendo su fe. Pero Cristo advirtió de que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Por ende, hay una promesa del Dios encarnado. Y dado que es Dios encarnado, no puede mentir, no puede fallar en eso. Entonces, la Iglesia necesariamente debe ser incorruptible. Entonces, ya pensándolo de esa manera, ¿qué pasa con el pastor de la Iglesia? Aquel que ha quedado en la mayordomía de la Iglesia. Bueno, evidentemente, si la Iglesia no puede corromperse, aquel que es mayordomo y ha recibido el cargo por parte de Cristo de guiar a la Iglesia, no puede corromperse. Hay algo que no me cuadra. Ok.
Eso no es una falacia en un sector. Que la iglesia sea verdadera no se sigue que el papa sea verdadero. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, ok. Sí. Pero la iglesia es una institución, necesariamente es una institución. O sea, románticamente yo sé de que muchas personas tienden a rechazar esta idea, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo, que nos juntamos a alabar a Cristo. Está bien, pero es una institución necesariamente. Y hay, como institución, tiene una jerarquía. Hay una jerarquía institucional que hace visible a la iglesia. ¿Cómo es esto? Bueno, Jesús unge a los apóstoles como legítimos ministros de Cristo. Estos legítimos ministros de Cristo eran la legítima autoridad de la iglesia. Eran la legítima jerarquía de la iglesia. Este conjunto de apóstoles, aparte de ser legítimos ministros de Cristo y legítima jerarquía de la iglesia, estaban encabezados por uno de ellos, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era el líder de ese grupo de legítimos ministros de Cristo. Estos legítimos ministros de Cristo ungen a otros legítimos ministros de Cristo, los obispos. Y así, perdón, de generación en generación. Esa es la famosa sucesión apostólica. Esa es la visibilidad de la institución de la iglesia. Es histórico, es bíblico. ¿Por qué necesariamente el tema del Papa? Cuando yo hablo de incorrupción me refiero en cuanto a dogmas, ¿está bien? Porque recordemos de que lo único que destruiría la iglesia sería que la corrupción de la fe la penetre, ¿está bien? Pero yo no estoy hablando de personas impolutas, que de repente no cometan ningún error, de que su vida sea pura santidad. No, en absoluto. Nadie supone eso del Papa. ¿Está bien? Puede caer en el error, puede caer en la hipocresía, puede sufrir ciertas tentaciones, puede caer en pecado. No hay problema con eso, con particularmente su... ¿Cómo decirlo? No se espera que sea impecable, perfecto en su caminar cristiano. Lo que no puede pasar con el Papa o a través del Papa, que es mejor dicho, como mayordomo de la Iglesia, lo que no puede pasar es que a través de él ingrese a la Iglesia falsas doctrinas. Entonces, dado que a través de él no puede ingresar falsas doctrinas, es que se supone que debe ser necesariamente infalible. ¿Por qué a través de él no pueden ingresar falsos dogmas? Porque es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia no puede corromperse en cuanto a sus dogmas. Entonces la cabeza de la iglesia o el mayordomo de su iglesia no puede ser nunca la puerta de la corrupción dogmática que corrompa a la iglesia, porque la iglesia no se puede corromper. Pero entonces el tipo de infalibilidad, digamos, él es falible en cuanto al mensaje, él es falible en cuanto a definir doctrina. De repente, si vos lo enganchás en una entrevista de un avión y le haces una pregunta, un reportaje de 5 minutos, puede decir algo que sea ambiguo, que encienda tu alarma, y hasta puede decir algo que no sea del todo correcto. El católico espera que eso pase, porque es un ser humano, pasa. La infalibilidad papal no es una asistencia constante las 24 horas del día del Espíritu Santo en el Papa. No, es simplemente cuando el Papa, con autoridad y bajo un determinado contexto, se expresa autoritativamente en pos de determinado dogma. Es solamente ahí que es infalible, no cuando está charlando de fútbol ni cuando está tomando unos mates. Ok. Aquí, viste que yo todo lo manejo como un silogismo, que para mí esto es muy básico. Digamos, si vos me dices entonces que la iglesia necesariamente tiene que ser, digamos, si la iglesia de Cristo tiene que ser verdadera, es decir, no puede haber errores doctrinales en nada. Es decir, que no pueden haber dogmas erróneos, corruptos, no puede haber. Entonces, el siguiente paso que tendríamos que hacer es justificar cada uno, por ejemplo, el tema del purgatorio. O alguno, digamos, ¿crees que si, por ejemplo, son 7 sacramentos, ¿no? ¿Me ayudas ahí? Son 7. Si alguno de esos 7 falla, ergo, la Iglesia Católica no es verdadera, porque lo verdadero de Cristo es lo absoluto, en su totalidad. Claro, si vos encontraras forma de demostrar
que algún dogma católico es falso, evidentemente estarías mostrando la falsedad de la iglesia, o la corrupción, mejor dicho, de la iglesia. Si vos demostrases algún dogma como falso. De la misma manera que si encontráramos el cuerpo de Cristo, el cristianismo se caería a pedazos. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, sí. Pero la pregunta es, ¿cómo harías eso? Sí, y ¿con qué rigor y a qué le llamaríamos fallar, verdad? ¿Con qué exégesis y hermenéutica? Ahí donde está el problema. ¿Cuál es el método que emprendes para demostrar esto? ¿Se entiende? Porque antes de discutir, por dar un ejemplo, el dogma de la Asunción de María, antes de discutir eso, vos lo que tenés que discutir es eclesiología. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué se espera de la iglesia? Y lo interesante es que tanto bíblicamente como históricamente todos los cristianos han estado de acuerdo respecto a la autoridad de la iglesia, y que cuando la iglesia se expresa dogmáticamente, es la iglesia la que habla y pone fin a todo tipo de discusión o especulación que vaya en contra de su expresión, ¿no?, dogmática. Esto lo podemos encontrar en la Biblia. Hechos capítulo 16, verso 4, nos dice de que los apóstoles repartían las ordenanzas a las distintas iglesias, ordenanzas que habían sacado en base al Concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15. Cuando esa palabra ordenanza vos la vas a buscar en el griego, te encontrás con la famosa palabra dogma. ¿Esto qué quiere decir? Que en la Biblia ya aparece un caso donde el resultado de un concilio ha sido un dogma. Dogma que los apóstoles, como jerarquía de la iglesia, se encargaron de distribuir en las diferentes comunidades y que nadie podía poner en tela de juicio. Todos, si vos lees ese pasaje, Hechos capítulo 16, verso 4, dice que todos debían obedecer esto. No era discutible, no era algo para ver a ver que lo reflexiones. No, es esto lo que cree la iglesia, y si querés seguir estando en armonía con la iglesia, en paz con la iglesia, porque estar en paz con la iglesia es estar en paz con Cristo, dado que la iglesia es el cuerpo de Cristo, necesariamente tenés que creer esto. Ok, me nace una inquietud. Entonces, si vos sos católico, tienes que abrazar todo lo que hace el catolicismo. No lo que hace, porque ¿qué quieres decir con hace? Por dar un ejemplo. Prender velas. ¿Cómo? Prender velas. Digamos, bueno, prender. No, yo nunca le he prendido una vela a un santo, y no por eso dejo de ser católico, soy menos católico, en absoluto. ¿Vos te arrodillaste alguna vez ante, no sé, una estatua de María? Yo nunca lo hice. ¿Lo pensás hacer? Por ahora no, no lo pienso hacer. Y eso es lo que hace menos me católico, no te hace menos católico. El tema está en que uno tiene que entender los tiempos y procesos internos y personales de las conversiones. Y el que establece cuándo, los momentos y si es posible, es el Espíritu Santo en nuestros corazones otorgándonos la paz necesaria. Por ende, yo por no prenderle velas a un santo no soy menos católico, en absoluto. Otra cosa son los dogmas. Pero eso, ok, si no te hace menos católico, bueno, si sos católico tienes que abrazar todo, dado que la Iglesia de Cristo, ¿verdad, Santi? Explícame. Todos los dogmas los tenés que abrazar sí o sí, sí. Ah, ok, entonces, ok, eso está, ok, eso hasta ahorita lo vengo entendiendo. Ok, lo que te hace católico es abrazar los dogmas, no las acciones. No las acciones, yo no. Ya, no, ok, ya, ok. No, vos no necesitás, o sea, no necesitás pedirle intercesión a los santos, no necesitás rezarle a María, no necesitás tener una estatua de algún santo, imagen de algún santo. Mirá, por dar un ejemplo. Sí, sí, eso te iba a decir. Y este rosario, hoy lo tengo en paz, pero yo no me vi obligado, nadie vino, no vino el cura Javier Olivera Rabás, y el padre Javier Olivera Rabás, y me puso un arma en la cabeza y dijo, ahora que sos católico tenés que necesariamente mostrar que a través... No, me siento en paz, pero porque lo elegí yo, y si no lo hubiera elegido, no lo hubiera hecho. Ahora. Una cosa es que algo no es necesario para ser católico, otra cosa es, che, esto es conveniente o preferible, o esto es recomendable para poder desarrollar mejor mi fe. Claro, eso es otra cosa. Si vos me decís, che, tengo que rezarle a los santos o pedir intercesión a los santos, yo te digo, no tenés que pedir. Ahora,
Si tenés paz en tu corazón, yo te recomendaría hacerlo. ¿Por qué? Porque es preferible para nuestra fe, para nuestro caminar como cristiano, pero no es necesario, es preferible, es recomendable por tu vida espiritual. O sea, a vos nadie te dice, ok, cuando eres católico tienes que arrodillarte, entonces eso no, no hay tal cosa como eso, o sea, el Papa, y el Papa lo hace. Solamente ante lo que te tenés que arrodillar, y que de hecho ni siquiera es algo a lo que te obligues, es ante Cristo. Un momento, pero hay católicos que se arrodillan literalmente, la acción de arrodillarse a imágenes, ¿no? Sí. Entonces, principio de una contradicción. Pero, ¿cuándo dije de que? Yo dije de que eso no es necesario. Que lo hacen. Yo te dije, es más, todas estas cosas que no son necesarias, yo te diría que muchas de ellas son recomendables, pero no necesarias para ser católico. Cuando vos sientas paz, si es que sentís paz en algún momento, hacelo, es recomendable, no así necesario. Yo nunca lo hice. Vos ya sabés las respuestas. Sí, ya sabes. Sí, ya. O sea, un momento, Santi, me siento como el mae que debatió conmigo en el debate, es un momento. Okay. Es que bueno, vea, el contexto es que Santi y yo somos re amigos, o sea, aquí no estamos, somos re amigos, ¿ok? Lo que pasa es que él sabe que yo he estado masticando un poco esto, lo del catolicismo. Ok. Un momento, o sea, si eso no hace, o sea, premisa uno, nadie se tiene que arrodillar solamente a Cristo. Dos. Hay algunas personas que se arrodillan a imágenes que no son Cristo. Tres, esas personas están literal cometiendo un pecado. Entonces, sería el pecado. Pero entonces tenemos, entonces estamos negando la primera, que es la que no se puede arrodillar ante imágenes, solo a Cristo. ¿Cuándo dije yo de que no te podías arrodillar ante imágenes? La única persona que. Ok, sí, sí. No, yo lo bien. Que te dije. Lo único que te dije es a Cristo a quien vos te tenés que arrodillar, y que de hecho, te dice la salvedad, ni siquiera todos los católicos lo practican. Por dar un ejemplo, en el momento, es un momento muy lindo esto, el que te voy a describir. El momento de la comunión, de vos tomar la Eucaristía, el domingo en la misa, es muy lindo cuando vos ves a los católicos que hacen fila y que reciben el sacramento arrodillados. A mí me parece bellísimo, sublime, porque de alguna manera, mediante la genuflexión, o sea, mediante la expresión corporal, vos estás mostrando lo que representa lo que vas a hacer, ¿se entiende? Y lo que pasa por tu corazón. Ahora, ni siquiera es obligación, porque si vos vas a una misa vas a ver de que muchos toman la comunión hasta estando de pie. Entonces, ni siquiera en ese sentido es obligación. Ahora, una cosa es la obligación impuesta por fuera y otra cosa es yo sentir una obligación interna. ¿Se entiende? Son dos cosas completamente distintas. Ahora, reitero, no necesariamente es una contradicción el tema de arrodillarte delante de un estatuto, porque la pregunta es ¿cuál sería el pecado? Ah, bueno, claro, ahí entramos en un tema de tejer un poco la acción, o sea, si hincarse representa adoración, ahí ya es pecado, pero sin claro, no... si hincarse representa adoración, evidentemente eso sería pecado, porque sería idolatría. Si el hincarse por sí sería adoración, evidentemente sería idolatría lo que estarías haciendo. Ahora la pregunta es, ¿hincarse necesariamente significa adoración? Bueno, si no nadie se podría casar, ¿no? Un chiste. Ok, un momento. Pero es que tiene sentido. Okay. Mira, yo lo que te recomiendo es orá, metete en con Dios. Van a haber muchas voces, va a haber mucho ruido. A partir de esta conversación va a haber mucho ruido. De un lado y del otro. Gente que no entiende el obrar de Dios en los corazones y que entiende de que esto es un partido entre Alemania
y Argentina, Brasil-Argentina, se entiende un Boca-River, una confrontación, algo hasta bélico. Yo lo que haría en tu lugar es, por un instante, cuando uno ya tiene las respuestas, cuando uno ya tiene formulado todo, ya razonado todo, como en el momento, como en el caso en el que te encontrás vos, vos ya razonaste todo esto. Pese a las inquietudes y preguntas, vos ya conocés las respuestas. Conocés antes que yo te las dé. Entonces, yo lo que te recomiendo es, dado que ya has razonado todo, no es que estoy en contra del razonar la fe. No, vos sabés muy bien cómo yo pienso. Dado que ya has razonado todo, que por un instante intentes guardar silencio delante de Dios y que dejes al Espíritu Santo hablar en tu corazón. Porque no hay voz que pueda hablar más fuerte y generar mayor convicción que la del Espíritu Santo gritando a tu corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque va a haber ruido. Va a haber una hinchada de Boca y una hinchada de River que van a empezar ahí a... Y las cosas de la fe no deben procesarse de esa manera. Sí, son términos cuantitativos, se resuelve en sede cualitativa, no cuantitativa, digamos. O sea, el tema aquí es entender de que, en efecto, por ejemplo, el tema de los arrianos, que los arrianos eran cientos, pero aún así hay un concepto de verdad. Entonces, lo que resolvió no fue el tema cuantitativo, sino cualitativo. Entonces, yo lo entiendo muy bien que la sede es racional. De hecho, a mí no me... O sea, por más que 5 personas me digan que 2 más 2 no son 4, o sea, yo no les voy a creer. Pues creo que por ahí andamos muy claros en eso. Hay algo que yo sí te lo voy a externar, o sea, y te lo he dicho, me inquieta mucho el tema de la Eucaristía. O sea, yo quiero dejarle claro, y ahorita la gente también, o sea, que sí. O sea, yo voy a seguir, mi corazón es evangélico, Santi. Yo voy a una iglesia evangélica, pero entonces lo que a mí me hace católico es abrazar estas dogmas que al fin y al cabo son temas doctrinales de creencia, o sea, son temas de creer que, bueno, la Eucaristía tiene un tema mucho más profundo, no es, bueno, pusimos al mae de la panadería a hacer pan y cortamos ahí. Te hago una pregunta, mira, te hago una pregunta. Ponete a pensar y escuchá tu corazón un instante. ¿Cuál es la razón por la que te hace tanto ruido la Eucaristía? ¿No será que si se confirma lo que el catolicismo dice respecto a la Eucaristía, ahí tenés tu respuesta? Porque es Cristo que te está llamando en la Eucaristía. ¿No será que es eso? Porque en definitiva, ¿qué atracción filosófica puede llegar a tener? No hay otros argumentos, planteos y especulación que podamos abordar, ¿por qué particularmente la Eucaristía? ¿No será que si el catolicismo es verdad, es Cristo que te está llamando? Bueno, te lo dejo así, no me responda, pensalo vos. Claro. Santi, a mí me cuesta esto, vean, incluso me está costando más abrazar estas cosas que el tema de la resurrección, porque la resurrección a mí me pareció muy abrumadora. O sea, a mí lo que más me estorba es que ya que no te estoy diciendo nada más. O sea, por eso te digo, o sea, yo no soy un mae que está negando. Ahora, ¿se acuerda de estos maes que son de Estados Unidos? No me acuerdo cuál es el nombre, que se convirtió al catolicismo. De Estados Unidos. Que él discute con National Rules, con este mae, con Cosmi Skeptic, que son unos ateos ahí interesantes. No son, o sea, yo no los considero, son poquito sofisticados, pero no son infalibles, no, digamos. No recuerdo, te soy honesto, no recuerdo. Un tipo que es un evangélico, era ex protestante. Scott Hahn, dicen ahí. Creo que Scott sí. Han. ¿Por qué fue que él se hizo católico? ¿Sabes que no recuerdo el testimonio de él?
No recuerdo el testimonio del te soy honesto, no lo recuerdo. ¿Cuál es la razón por la que los eruditos evangélicos, o sea, que tienen bastante conocimiento, pasan al catolicismo? Bueno, la principal razón es la Eucaristía. La principal es la misma razón que estoy teniendo yo. Hay algo que es llamativo, reitero. Me alejo un poco de la argumentación y los silogismos que podemos pensar, ¿no? Pretender presentar y demás, y pregunto, ¿cuál es la razón por la que principalmente la mayor parte de evangélicos que se hacen católicos se vuelven católicos? La Eucaristía. Es la principal. O sea, la misma que a mí me está resonando. Es el mismo tema. Es lo que a mí, Cámara, en última instancia, me termina acercando, o no es que me termine acercando, porque yo ya no tenía, no le encontraba sentido a la sola escritura, no le encontraba sentido a la legitimidad de los ministros dentro de la iglesia evangélica, no le encontraba ningún tipo de sentido teológicamente, pero a mí lo que me empuja, lo que me golpea en lo más profundo acá de mi ser, ya no más acá, porque acá ya se había resuelto todo, acá, en lo más profundo de mi corazón, lo que me golpea es la verdad de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es la voz de Cristo llamándote, es donde realmente Cristo se hace presente en la vida del cristiano. Llamativamente mirá desde los tiempos de Jesús cómo el tema de la Eucaristía causa tanta división, por así llamarlo. Juan capítulo 6, verso 66. A partir de ese momento, cuando Jesús habló de su cuerpo y su sangre, de comer el pan, que Él es el pan de vida, que solamente aquel que comiera de su cuerpo y de su sangre tendría vida eterna, a partir de ese momento, Juan capítulo 6, verso 66, dice que muchos de los que lo seguían dejaron de seguirlo, lo abandonaron. Y dice que Jesús se da vuelta a los apóstoles y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, como no entendiendo absolutamente nada, Pedro le dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Mira, yo no entiendo filosofía, yo no entiendo tema de transubstanciación, a mí no me vengas con todos esos silogismos, lo único que yo sé es que vos sos quien decís ser y que tus palabras son verdaderas. ¿A dónde voy a ir? No entiendo nada lo que vos me estás planteando, me parece que me va a explotar la cabeza, no le encuentro mucho sentido, pero yo sé quién vos sos y te creo. Entonces no me puedo ir a ningún lado, me quedo pegado acá, aunque no entienda este punto. Obviamente después con el pasar del tiempo todo esto sería mucho más claro, pero me parece que ese ejemplo lo podemos ver hasta el día de hoy con la Eucaristía. No, la gente no se está haciendo católica por moda, o sea, por el nivel de influencia que obviamente es evidente que tenés. No creo, porque de hecho en número, yo creo que son más los católicos nominales que se hacen evangélicos que los evangélicos que se vuelven al catolicismo. O sea, hay más, no, más bien no es que los evangélicos, o sea, los católicos no es que se hacen más, o sea, hay más católicos que se hacen evangélicos, ¿sabes qué dices? Yo creo que hay más católicos que se hacen evangélicos que se hacen católicos, sí. Pero es que, por ejemplo, tipo, o sea, yo no jamás hablaría mal, pero, por ejemplo, hay chicos del curso, que no voy a nombrar, en ese momento que se hicieron católicos. Había un tipo que estudiaba filosofía también, y él se hizo católico y me sorprendió, y yo dije, pero no, un momento. Y vi que otro también, y yo no voy a seguir esa moda. O sea, eso es una moda. Bueno, sí, hay momentos, y damos gloria a Dios por esos momentos, ¿no? Pero en términos de cantidad, si somos honestos, son más los católicos nominales que se hacen evangélicos que los evangélicos que se hacen católicos. La pregunta es, ¿quiénes son y bajo qué circunstancias es que hacen ese paso? Bueno, llamativamente, la mayor parte de los evangélicos, de los católicos que se hacen evangélicos, lo hacen por no haber tenido previamente casi ningún tipo de contacto con su fe. En cambio, los evangélicos que se hacen católicos, ese proceso dura mucho tiempo porque es un proceso de reflexión histórica y bíblica respecto a la fe. Entonces, pese a que de un lado los católicos nominales son en mayor cantidad los que se hacen evangélicos, por otro lado, cuando sopesamos las razones que llevan a que uno
migre hacia el otro lado, nos damos cuenta que hay una gran diferencia. Entonces, de la misma manera que yo te reconozco que los católicos nominales son en mayoría aquellos que se hacen evangélicos, también debo reconocer que las circunstancias que llevan al evangélico a hacerse católico es la reflexión histórica y bíblica respecto a su fe. Mae, vea, ya no sé qué decirte, Santi. Es que, bueno, igual, bueno, la gente quién sabe qué piensa, o sea, el contexto es importante, o sea, vos y yo somos súper amigos y creo que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo. Lo que pasa es que yo nunca he sido negacionista tampoco, o sea, yo no soy un dogmático con lo que creo, solo con el teísmo, perdónenme, pero digamos, en estos temas no soy muy dogmático, por eso... Viste que yo tengo mucha apertura y las preguntas que te hago son muy sinceras, Santi, son muy sinceras, a tal punto que sí, algunas de hecho, son emocionales. Quiero hacer una salvedad nuevamente por las dudas de que haya gente que no lo haya oído. Cuando nosotros empezamos a tener esta conversación en off respecto al catolicismo, vos ya te estabas planteando muchas cosas respecto al evangelicalismo. Vos ya habías comenzado ese viaje sin compañía de nadie, calculo que eras vos solo reflexionando a ver cuánto sentido tiene la iglesia evangélica. Entonces, por las dudas lo quiero aclarar, porque puede alguno pensar, ah, no, este le vino y le llenó la cabeza. No, el comienzo de ese viaje lo hiciste vos solo. Dios después nos cruzó circunstancialmente y de alguna manera nos ayudó a los dos a poder interactuar para ayudar de alguna manera en ese camino que vos ya te encontrabas. Sí, de hecho vos me preguntabas, me decías, pero ¿cómo vos no vas a ser católico? O sea, vos todo, o sea, una persona que realmente lo tiene que, o sea, es cierto, bueno, ¿cómo voy a abrazar una doctrina que realmente no la planteé? O sea, bueno, el punto es que para mí no había tal doctrina, no existía tal cosa como una iglesia mala. Solamente si niega la Trinidad de Cristo, para mí eso es inadmisible. Pero... No, para mí no existía de alguna manera una iglesia mala. O sea, para mí todas las iglesias eran buenas. Además que inmediatamente yo abrazo la resurrección de Jesús y me pongo a hacer contenido defendiendo el teísmo cristiano, pero no doctrinal ni nada por el estilo. Entonces, como que no le presté atención a estas cosas, Santi. Yo te voy a ser muy sincero. O sea, yo necesito esto. De hecho, a la gente que es aquí, yo no voy a estar hablando de esto, no voy a, o sea, comentario que vea el catolicismo, hermano, te vas a hacer católico, no lo voy a responder, porque número uno, si yo hablo algo... Hoy tu misión es otra, pero es que uno tiene que corresponder con la misión que Dios le ha puesto en el corazón. Hoy tu misión es otra, hoy tu misión pasa por discutir el tema de la existencia de Dios y llamar a un mundo escéptico que ha dejado de creer en la existencia de Dios, llamarlo a Dios. Entonces, somos todos parte de un cuerpo, independientemente después de los procesos personales, internos y privados, somos todos parte de un cuerpo. Entonces, me parece muy buena tu aclaración, porque si no la gente se puede confundir en esta, y te puede incluir a vos en una batalla que vos no querés estar. Porque, viste que lamentablemente esto es lo que tiene de malo las redes sociales. Tienen muchas cosas buenas, pero también tienen muchas cosas malas, y entre ellas es que te quieren hacer vocero de la lucha que ellos mismos están teniendo. Y me parece insano eso. No, entonces, estos son procesos personales. A mí esto... Y algunos se preguntarán, pero si son procesos personales, ¿por qué lo están hablando públicamente? Porque se dio, porque este stream no estaba programado. Sí. Fue muy random. Pero nada, me parece que eso vale la pena aclararlo. Sí, Santi, o sea, a mí eso... O sea, a mí yo tengo que aclararlo, porque, o sea... Yo no me meto en ese charco, a mí es dolor de cabeza. O sea, ya suficiente dolores de cabeza, yo estoy suscrito, yo pago páginas de ateísmo y todo para poder estar al tanto. Tengo que estar los más sofisticados, tengo que ser un teísta bueno. Entonces, siempre, o sea, yo nada más defiendo eso. O sea, ya ustedes con qué abrazan, pero que igual no sé si está, no está bien así, pero... Ay, es que en serio, Santi, es que en serio me estorba. Es que no, o sea, no me veo, si lo hiciera, te lo diría a vos primero y luego me plantearía muchas cosas respecto, bueno,
¿se podrá decir en público esto? ¿Qué cosas dirán si digo, o sea, sigo, bueno, soy católico, bueno, ¿por qué? No tengo el fundamento. O sea, es hay raro. Tiempos, hay tiempos y tampoco tenemos que, yo aprendí una cosa, que en el caminar de Dios no tenés que ir más rápido al ritmo que te pide, ni tampoco más despacio, andá al ritmo de Dios. Y el ritmo de Dios solamente lo podés oír en el silencio, en lo privado. Entonces, cuando ya no hay más nada que hablar, es mejor no hablar y escuchar. Nada más. Claro. Ahorita puedo decirle que estoy como un periodo, y esto lo he estado haciendo desde hace ya bastante tiempo. De hecho, incluso lo hice desde cuando vos lo hiciste. Un periodo como agnosticismo. O sea, no en la existencia de Dios. Si pudiera verse como, bueno, sos católico, no sos católico, ¿por qué? ¿O por qué lo niegas? Bueno, yo estoy en el punto medio, en el punto en el que, no sé, o sea, no te puedo negar la Iglesia Católica, no sabría afirmarla, no sabría esto, tengo que leer suficiente con las clases de... Yo llevo filosofía de la ciencia, llevo filosofía, y es muy pesado. Entonces, no me he tomado ni siquiera el tiempo. Ahora, conozco apologistas que son protestantes, amigos míos, y me dicen, bueno, son... Esto está mal por esto, esto, esto. Te juro que yo no sé qué decir. Porque no es algo en el que yo esté empapado. No te puedo decir, tienes razón. No tienes razón. O sea, no sé. Tengo que sentarme y ver todas las cartas sobre la mesa, Santi. Pero por encima de eso, hay algo que está en mí que me dice, hágalo. O sea, te reto a hacerlo de alguna manera. Yo creo que también hay un influyente externo que es toda la moda, si se podría decir, de ahora todo el mundo es católico. O sea, yo también me lo planteé eso. Yo jamás lo haría por moda, Santi. Yo también tenía cierto miedo a ese tema porque entendía de que algunos podían llegar a entender que lo estaba haciendo por moda, nada más que eso, ¿no? Nada más lejos que eso, ¿no? Me gustaría, para ir ya aterrizando, me gustaría cerrar con la Biblia, una lectura de un pequeño pasaje. Juan capítulo 10, versos 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjate qué interesante estos dos versículos, cómo nuclea toda nuestra conversación. Hay un no sé qué interno tuyo, porque pese a que vos ya tenés respuesta a todos los planteos lógicos que puedas llegar a hacer, hay un no sé qué acá dentro tuyo. Vos tenés un problema no acá, vos lo tenés acá el problema. Tu problema pasa por acá. Y fíjate cómo el tema de la Eucaristía es el que más te resuena, el que te genera ahí como que un problema interno. Y el mismo Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mis ovejas identifican mi voz, saben cuando soy yo que estoy hablando. Y yo les doy vida eterna. El mismo apóstol Juan, en Juan capítulo 6, enseña que la vida eterna se consigue mediante el cuerpo y la sangre, el pan de vida, la Eucaristía nuevamente presente. Entonces, creo que hay veces que estamos como que pendientes a poder hallar en los discursos falacias, identificar falacias, cómo construir silogismos, argumentos y demás, pero hay ciertos momentos donde tenemos que aprender a identificar la voz de nuestro gran pastor, cuando te está diciendo, papi, te estoy llamando. Santi, gracias. Santi, dame tiempo, ¿ok? Conmigo, o sea, no te la agarraste con el de arriba. Soy agnóstico. En cuanto, si se pudiera decir esto, soy agnóstico, ¿ya? Tengo amigos que son amigazos. Tengo tres amigos que son amigos míos, muy amigos. Y ellos son protestantes. O sea, ellos no tienen ninguna falta de respeto al catolicismo. Pero tengo también amigos católicos y ahorita hay demasiado ruido. Entonces, déjame pasar ese proceso, o sea, déjeme, yo sé que me lo dejas, pero sí, voy a
investigar más al respecto. Yo necesito cumplir con un sistema racional. O sea, yo defiendo la existencia de Dios a todas luces, pero este tema obviamente es un tema que yo no manejo. O sea, no estamos hablando en mi terreno. Por eso estoy le bajé no dos rayas, cuatro, porque esto no puedo decirte algo. Necesito digerir, ver, pesar. No más, o sea, yo que eso es. Acordate una cosa, que con esto ya me despido. Identificar el ruido de la voz de Dios. Uh-huh. Fundamental para los procesos. Separar el ruido de la voz de Dios. Esta clase de conversaciones van a generar mucho ruido. Presta atención a la voz de Dios por sobre todas las cosas, identificándola en momento y lugar. ¿Dale? Santi, gracias, amigo. Gracias por todo. Bueno, ahí me avisas. No sé si quieres reaccionar al debate. Tenemos que hacerlo de la reacción del video, sí, pero ahora se me hizo muy tarde. Luego, así que vamos a hacerlo mañana pasado. Lo hacemos y vamos a reaccionar y ya nos vamos a centrar exclusivamente en lo que es el debate y esas cosas ya. Sí, mañana tal vez en la noche podríamos. Ahí nos hablamos, Santi. Sí. Dale. Santi, te cuidas. Abrazo de oso. Gracias, Santi. No, gracias a vos. Nos vemos. Te quiero mucho. Gracias. Chau, chau.